este nuevo programa de Palabras Cruzadas por las pantallas de Canal 4 de Cablevisión Uruguay, en nuestra edición número 38 de este año 2018 en Palabras Cruzadas. Ha pasado muchas cosas en la semana, como no podía ser de otra manera. El intendente Andrés Lima sigue en China, visitó la empresa multinacional China BYD y se comprometió a pensar la posibilidad de comprar un ómnibus eléctrico. Los chinos lo miraron y le dijeron gracias. Cambia la economía de China con la compra del departamento de Salto. Por otro lado, también sigue de intendente Alejandro Noboa, que está teniendo buena prensa en este sentido de que está teniendo reuniones importantes con gente del sindicato, también con vecinos. Estuvo en Parque Solari, donde los propios vecinos lo estuvieron acompañando, que lo que pedían era justamente que alguna autoridad departamental pasara por ahí para escucharlos por todos los problemas que hay en el Parque Solari. Me parece que la imagen de Noboa es positiva. Gracias, el director de cámara. Qué impresionante. Primeros planos no, me lo prohíben. Y el director de cámara también está acá. Pero bueno, así que nada, la política sigue. En este momento está el Hotel Salto, el doctor Pablo Perna, que ha sido bautizado por la prensa capitalina como el Bolsonaro salteño, porque sigue con su prédica de que a la delincuencia se la soluciona con mano dura y plomo. Bueno, por las imágenes que estuvimos viendo de transmisión directa que está haciendo el compañero Horacio Pérez, que se encuentra ahí, que en un ratito va a estar con nosotros acá para contarnos lo que vivió en el Hotel Salto, con esta presentación de equipo y lanzamiento formal de la campaña a la diputación de Pablo Perna, estaba lleno de bote a bote en el Hotel Salto. Uno dirá, bueno, pero no entra mucha gente, bueno, pero estaba lleno. Como también estuvo lleno en su momento Ferrocarril cuando estuvo el lanzamiento, o no, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue, aunque hubo gente que se adhirió a la precandidatura presidencial de Óscar Andrade, ese también fue un acto bastante importante en cuanto a gente. Y también hubo un acto importante el viernes pasado cuando estuvo una vez más en nuestra ciudad el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que vino a acompañar a la gente, la lista 50 del Partido Nacional, que estaban inaugurando su sede central, su departamental central acá en calle Artigas 781. Salieron a la calle, cortaron la calle Artigas y más de media cuadra lleno de gente también por las imágenes que pudieron apreciarse en las redes sociales. También un acto importante en el año preelectoral. Es decir, como ustedes ven, están calentando motores los partidos políticos. Mientras tanto, en el fila de Frente Amplio hay reuniones aprovechando que el Lobo no está, porque están jugando en el bosque, y están analizando acuerdos, alianzas. Me dijeron que están cerrando algunas, que son ultra secretas y no se puede hablar, no se puede decir nada. Entonces, cuando vuelva Lima de China, se va a encontrar con que, bueno, los grupos que podrían estar armando una alternativa están bastante más cerca de llegar a un acuerdo de lo que él piensa. Mientras tanto, Lima sigue pensando en el acto de cierre del año, que va a ser el 15 de diciembre, y que no va a ser con la presencia del precandidato a la presidencia, Daniel Martínez, porque Martínez no viene al acto de un sector, si viene, viene al de todos. Y Lima no piensa compartir el acto, por lo que sabemos. Esto lo vamos a estar hablando más adelante también con, ya lo hemos hablado con Horacio Pérez en otros momentos. Pero una de entre casa, ¿no? El sábado nos enterábamos de que llegaban noticias de Concordia. Este canal se ha visto beneficiado con la nominación en distintos rubros con programas de este canal, como por ejemplo el informativo Primer Plano, como mejor informativo de la región a nivel televisivo. También el programa En Compañía de Juan Manuel Burutarán, que también inició este año este programa, también con la producción de Estudio 3, ¿es verdad? Bien. Y también ligamos nosotros, después de 20 años de estar trabajando en esto del periodismo, hemos alcanzado una nominación para participar de una terna como mejor programa periodístico a nivel de televisión, obviamente, con programas de Argentina y no sé si hay algún otro más acá del Uruguay y de Salto. Lo cierto es que, bueno, nosotros ya nos sentimos que ganamos, porque el solo hecho de estar nominado, que alguien se haya acordado de ver un poco este programa y haberlo de repente seleccionado para formar parte de una terna con tantos programas que se presentaron para este concurso, realmente ya nos sentimos ganadores. Y bueno, el premio se va a entregar el mes de abril. No lo hemos ganado, no lo pensamos ganar, pero el solo hecho de estar
ya para nosotros es suficiente. Lo que más nos importa es, bueno, cómo lo ve la gente del otro lado de la pantalla. Ese es el premio más importante para todos nosotros y hemos dicho lo políticamente correcto. Listo, así que con esto alcanza. Bien, avancemos en esto del programa. Le dijimos de que el viernes se realizó un acto muy importante con presencia del precandidato a la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, que previamente dio una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional, cosa que Larrañaga no hizo. Larrañaga no fue a la Casa del Partido Nacional la última vez que estuvo, sí fue a la casa de Germán Coutinho, a la sede de Vamos Alto, lo cual es todo un mensaje, ¿no? Ya le dije a un dirigente del Partido Nacional, la próxima vez que necesite hacer una entrevista con Larrañaga, lo llamo a Coutinho, porque por lo visto con usted no voy a tener suerte. Es más amigo de Coutinho que del Partido Nacional, Larrañaga. Está bien estas cosas. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado, el edil Carlos Silva, hombre de la lista 50. ¿Qué tal, Leo? Gracias por estar. Bueno, ¿cómo fue la inauguración, la apertura de este local de la lista 50 con un acto que nos dejó bastante sorprendidos a todos que pasamos por ahí? Estaba la calle cortada y más de media cuadra lleno de gente. Sí, la verdad, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa y la verdad que con mucha satisfacción del viernes haber podido inaugurar una departamental y más con la reunión que se dio, ¿no? Porque nosotros teníamos previsto y teníamos planeado que esto fuera una inauguración de la sede por suerte tiene un salón importante adelante que entran 150 personas tranquilamente, y vimos cómo venía la mano de que mucha gente estaba confirmando de que iba a participar y dijimos, bueno, ¿y si nos largamos a hacer algo en la calle, en la puerta? Y bueno, y nos la jugamos. Hicimos lo mismo en el 2012, cuando la lista 50 tenía 2 años de vida apenas, y para festejar el cumpleaños en calle 33, sí. Salimos a la calle, decidimos hacer un acto a la intemperie. Esa calle en más marzo, angosta, claro, más angosta, calle Artigas es una calle ancha, amplia. Y bueno, en aquella oportunidad lo habíamos hecho y en esta nos animamos y por suerte la gente acompañó. Eso es lo más importante para nosotros, haber sentido el respaldo y la compañía de cientos de salteños que habían ahí. Algunos de los que saben contar dicen que había cerca de 1000 personas. Era media cuadra de calle Artigas, claro, que mide 9 metros. ¿No? De una lista, no de todo el movimiento Todos. No, o solamente. De aire fresco, era la lista 50. Por más que también me dijeron que hubieron dirigentes de otras listas que también acompañaron. Y agradecer a todos los dirigentes, ¿no? Había dirigentes del Espacio 40, de la lista 71 de María Eugenia Almirón, de la lista 404 del doctor Andrés Prat, y la verdad que muchas gracias a todos ellos por acompañarnos, que también sentir el respaldo de los compañeros del sector es importante, ¿no? Sí, los primeros para ti, porque al día siguiente estaba en la campaña, en el interior del departamento, recorriendo varias localidades y ustedes estaban barriendo todavía todo lo que había. Nosotros nos toca 1 y 2 de diciembre. Ah, sí, está sí. Bien. Tenemos bastante organizada la agenda. Ya sabíamos que ellos tenían esa recorrida. En algunas oportunidades hemos hecho juntos el sector Aire Fresco, junto con Carlos Albizu, hemos hecho recorridas por el interior juntos. Pero bueno, por temas de agenda, en esta oportunidad vamos a hacer por separado. Sí, una cosa que también fue bastante interesante, ¿no? Que se da en campaña electoral, aunque no se habla mucho de eso, es que Prati se encontró con dirigentes de otro partido político que estaban recorriendo la misma zona y se sacaron fotos juntos como para hablar de justamente lo que es lo que debería ser una confraternidad de políticos pese a que tienen intereses distintos. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Nosotros desde que nacimos en esta actividad política entendemos que de esa manera tiene que hacerse la política. La política es una gran herramienta. Uh-huh. Es la herramienta para cambiar el lugar donde vivís, para cambiar tu sociedad, para ir mejorando, para ir creciendo, pensar en un mejor futuro para tus hijos. Esa es la herramienta. El problema a veces es que quienes utilizan esa herramienta la hacen de mala manera y por eso es que genera este nivel de rechazo que hay hacia parte del sistema político. Nosotros queremos cambiar eso y lo hemos tratado de venir haciendo desde el primer día. Y el tener un buen relacionamiento con personas de otros partidos políticos es fundamental, porque hay cosas que están por encima de los partidos, tienen que estar siempre por encima de los partidos. Y creemos que el día que los políticos se sienten alrededor de una mesa, planteen los grandes temas de un país, de un departamento,
y se llegue a un acuerdo y empiecen a trabajar sobre eso, ahí va a ser cuando vamos a empezar a evolucionar como sociedad. Nosotros desde nuestro sector, nuestro líder Carlos Albizu, lo ha planteado ya hace cuestión de más de 2 años, lo ha dicho públicamente, sentémonos alrededor de una mesa todos aquellos que tenemos algún tipo de aspiración y empecemos a pensar en el futuro del departamento. Bueno, nosotros estamos convencidos de eso. ¿Se puede improvisar en materia de candidaturas presidenciales? Digo porque de la nada aparece de golpe un tal Sartori que quiere ser presidente por el Partido Nacional, que como no sé, Fortaleza es millonario, pero lo que piensa no se le conoce, pero aparentemente se fue de vuelta de viaje, cuando vuelve dice que larga la candidatura a la presidencia. Después tenemos a Verónica Alonso, que acaba de ser condenada por la justicia para que pague deudas de la campaña anterior, con toda la publicidad que se le ha hecho negativa. Y después tenés a Carlos Iafigliola, que tiene un ala muy cristiana, muy de derecha, en contra de los derechos, de los nuevos derechos que quiere derogar, ahora va a juntar firmas contra la ley trans. ¿Ese tipo de situaciones perjudica las posibilidades del Partido Nacional o las fortalece? No, mire, nosotros como integrantes del Partido Nacional e integrantes de un sector, del sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou, tenemos como premisa no hablar de otros compañeros del partido. Entonces, bueno, Sartori, Verónica, La Filiola, Larrañaga, Luis, todos tienen derecho a presentarse como candidatos. Nosotros estamos convencidos Te pregunté si no perjudica las chances del Partido Nacional, porque obviamente que todos tienen derecho a presentarse. Bueno, realmente eso sería hacer futurología, porque no lo sabemos. Si tú me preguntás por Sartori quién es, no lo conozco. Entonces no puedo opinar. Sí puedo opinar sobre Luis, que es a quien conocemos desde el año 2011, y es con quien estamos trabajando. Pero con el resto de los compañeros del partido es difícil a veces dar una opinión cuando uno no está trabajando y no los conoce en profundidad, ¿verdad? ¿Y que Larrañaga prefiera ir al local de Vamos Alto que en vez de la Casa del Partido Nacional? ¿No duele un poco eso? Sí, claro, claro, pero bueno, eso es una cuestión, una definición política que tomó el senador Larrañaga, y nosotros no somos quien para juzgarlo, criticarla. Él sabrá por qué lo hizo, y los compañeros de acá de Salto también, así que bueno. Es una buena pregunta para Jorge. Bien, el día que venga de vuelta lo llamo a Coutinho para ver si nos da una entrevista en la mañana. ¿Se está cerca de que el Partido Nacional recupere la banca que perdió en la elección pasada por la victoria aplastante del Frente Amplio en Salto a nivel nacional? Sí. A ver, lo de la elección pasada, que el partido haya perdido la banca, es por una cuestión, le diría que netamente matemática. No tuvo los votos suficientes. Sí, Salto tenía asignado 5 bancas de diputados previos a las elecciones. ¿Salto? ¿Cinco? El departamento, la Corte Electoral le había asignado 5 bancas, con posibilidad de llegar hasta 5. No, afanaron 2. ¿Está? Y termina perdiendo por esas cuestiones electorales con Maldonado 2 bancas, una que se lleva un candidato del Partido Nacional, Maldonado, y otro del Partido Independiente. Otro candidato de la presidencia, Antía. Ahora lo odiamos, Antía. Dos bancas. El reparto electoral de las bancas es muy complejo. Primero se pagan las bancas enteras, luego se empiezan a pagar las constitucionales, y ahí hay diputados con 6.000 votos, 5.000 votos. Sí, cuando perdí la banca Albizu, estuvo a punto de ganarla Darwin Monzón del Partido Independiente con 2.000 votos, y Albizu la perdía con más de 19.000. Por eso le digo, por las cuestiones electorales de los cálculos que se hacen. El Partido Nacional en octubre del 2014 sacó 20.000 votos, 19.600, y el Partido Colorado 20.200, creo. 600 votos de diferencia, y uno tuvo la banca y el otro no. Y otros lugares del país, en otros departamentos, hay bancas con 5 o 6 mil votos. Bueno, no fue una cuestión de falta de votos, sino esa ingeniería electoral que tiene el Uruguay, que son las reglas de juego, y creemos que fue una cuestión que no va a volver a suceder. Entonces, el Partido Nacional hoy está muy fuerte aquí en el departamento. Está bien, pero entonces, para saber si los blancos recuperan la banca en Salto, tenemos que estar mirando a Maldonado de vuelta, ¿no? No. Partido Nacional, estoy seguro que aquí en Salto, en las próximas elecciones nacionales, está peleando el primer lugar. Y lo que hizo la 50 Lugones es una pata a la sota, que se está viendo cómo se está viniendo el Partido Nacional en Salto. El Partido Nacional está trabajando mucho, nosotros en particular. ¿El Partido Nacional o el movimiento Todos?
Porque yo el ala de Alianza Nacional no la estoy viendo. Sí, quizás tienen otro trabajo un poco más menos visible, pero nosotros sabemos que hay compañeros valiosos que están allí trabajando, la gente de la 180, como Luis Pablo Bonetti y todo su equipo, y el sector todos hacia adelante, y nuestro sector Aire Fresco, y la lista 50 sí viene trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza desde hace mucho tiempo. Nacemos como lista en el 2010, abrimos una departamental y nunca la cerramos, nos fuimos mudando a distintos locales. En el 2015, por supuesto, cuando se decide todo el partido, encabezado por Carlos Albizu, tener la casa del Partido Nacional, fuimos todos hacia allí, hacia la casa del Partido Nacional. Estuvimos ahí, bueno, llegada la campaña electoral, empezamos con las departamentales de cada una de las listas. La lista 50 en particular ya tiene una departamental en la zona sur, en Salto Nuevo, que la inauguramos el pasado mes de 29 de octubre, también con un acto en la calle, donde había más de 300 personas, vecinos de la zona. Y un barrio que está siempre signado por la izquierda, ¿no? Exactamente. Y también del Frente Amplio. Exactamente, y nosotros nos fuimos a instalar ahí porque queremos trabajar y queremos contarle a la gente cuál es la propuesta del Partido Nacional, cuál es la propuesta de la lista 50, de Carlos Albizu, nuestro candidato y líder. Y uno tiene que estar al lado de la gente para poder transmitirle cuáles son las propuestas, las ideas, y fundamentalmente poder escuchar y recibir las ideas de la gente, ¿tá? Y los problemas que tiene la gente muchas veces, ¿no? Vos sabés que en la conferencia de prensa, y digo por lo que leí en el diario El Pueblo, que fue lo que ocasionó alguna polémica, la calle dijo en la conferencia de prensa, y era el título del diario El Pueblo, no hay que mentirle más a la gente de Constitución y Belén, ¿no? Eso es lo que dijo la calle. Y del Frente Amplio respondieron, se olvida que el padre cerró el espinillar. Pero no le mintió. Mentirle a la gente de Constitución y Belén es lo que hizo Sendic, que fue a prometerle el oro y el moro, pozos donde iban a salir agua termal, termas y de todo un poco. Y allí vaya a Constitución y Belén y pregúntele a la gente. Son pueblos que están realmente sufriendo mucho la falta de empleo. Sí, la calle también habló de que iba a haber una reconversión del espinillar. Estoy hablando de la calle Padre, del presidente de la calle. Y nunca hubo una reconversión del espinillar. Se transformó en una cárcel granja, una cárcel modelo. Sí, bueno, no lo hizo la calle eso. No, eso lo hizo, el Frente Amplio, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que son cosas que se vienen a futuro. Luis es una persona totalmente distinta al padre. Es alguien. ¿Qué van a hacer en esa joven zona que está faltando mucho trabajo? Tanto bueno, en yo creo que hay que trabajar mucho en cómo generar ideas para renovar esa zona. Hay que buscarle. Entiendo en lo particular, en lo personal, que hay dos grandes opciones, ¿no? Lo productivo desde la parte hortícola, que se viene desarrollando de a poco, y la parte turística que no está explotada. Tenemos un lago hermoso, espectacular, navegable, ¿tá? Varios kilómetros hacia arriba, que se puede desarrollar turísticamente. Si miramos la vereda enfrente, ¿tá? Si miramos la vecina orilla, la Argentina, vemos cómo se ha ido desarrollando, y el ejemplo más claro es Federación, en base a lo que, bueno, unas termas, ¿tá? Y después un lago, que lo explotan, lo trabajan turísticamente. Creemos que ahí hay un recurso muy importante que el Estado no le ha puesto cabeza para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Y eso va a generar fuente de trabajo para la zona? Sí, claro, el turismo es un gran generador de fuente de trabajo, ¿no? Aquí en Salto tenemos mucha gente que vive del turismo. Las termas del Arapey, con los dos hoteles 5 estrellas que tiene, es una fuente de empleo para la zona, fundamentalmente Belén y también algunos de Constitución. Bueno, hay que seguir apuntando a emprendimientos turísticos, emprendimientos productivos que generen mano de obra. No solamente en Constitución y Belén, ¿no? En Salto también estamos viviendo una situación de empleo realmente preocupante. Hoy es la preocupación número uno de los salteños junto con la inseguridad. No tenga duda que eso es así. En cada una de las recorridas que nosotros tenemos, la gente nos pide trabajo y seguridad. La gente cuando el viernes fue al acto de inauguración de la sede central de la 50, obviamente que fue a escucharlo a la calle Pou. Por supuesto. Pero también en el acto estaba Albizu y estabas tú y estaba la lista 50, la convocante. Y es en Oro Delgado. Estaba. Claro, Oro Delgado, que más que sanducero parece salteño también porque pasa acá. Pero la pregunta es cuando tú como primer figura de la 50, ves toda esa gente que está convocada esencialmente por la 50, por aquella lista que vos fundaste junto con Carlos Albizu, con Andrés Prati también en su momento,
pero que en realidad los dos Carlitos eran los primeros sentados en la vereda, en el cordón de la vereda. Cuando ves toda esa gente, todavía, hoy estamos a 200 días de las elecciones internas, hoy. Cuando ves toda esa gente, ¿no sentís que la mochila está, de repente se está llenando de carga, como diciendo, uy, mirá todo lo que tengo acá? Primero, lo que uno siente es una gran alegría por tener a cientos de salteños que te están acompañando y respaldando. No a uno personal, sino al equipo de la lista 50. La 50 viene trabajando en equipo desde siempre y tenemos que una cantidad innombrable de compañeros, porque me puedo olvidar de alguno, que están permanentemente apoyándonos en cada una de las actividades. Perdón, ahora pasé por ahí, por el local, estaban reunidos. La comisión de damas, sí, de mujeres. Sí. Están había reunidas, había ahí uno trabajando. Metido ahí, uno colado, me parece. Ah, bueno, siempre hay alguno. Que, y el mate. Hay alguno que se arrima. Pero bueno, primero una gran alegría y segundo una gran responsabilidad, como tú decís. Nosotros sentimos esa responsabilidad sobre los hombros, pero la llevamos con gusto. Si nos toca hoy llevar la bandera del Partido Nacional en Salto, lo llevamos con mucha responsabilidad, pero con mucho gusto también, porque hacemos esto porque nos gusta, hacemos esto porque queremos y porque entendemos, como te decía al principio, que la política es una gran herramienta para cambiar el lugar donde vivimos, para cambiar nuestra sociedad y dejar un mejor futuro. Entonces, bueno, queremos agarrar esa bandera, queremos poder llevar adelante nuestras ideas y poder dejar un mejor futuro, un mejor lugar para nuestros hijos y nietos, ¿no? Gracias por haber estado. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, Carlos Silo estuvo con nosotros. Tras la pausa, estamos ya con el edil Gabriel Duarte. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Lo que no hiciste a esta altura del año queda para... ¡No, Rafa! ¡Hacelo ahora! En Creditel tenés nuevos planes para que encares estos últimos meses. Llévate 38.500, 55.000 o 70.000 pesos y pagá la primera cuota el año que viene. ¡Lo devolvés el año que viene! ¡Qué bien que viene! Pedilo en la app y lo retirás en cualquier sucursal de Creditel o local de Red Pagos. Creditel. Efectivo al toque. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy. En Aguiñagalde, desde 1980, llevamos soluciones a todos los salteños. Un completo stock en mercadería, en barraca, ferretería, cerámicos, bazar, pinturería. Contamos con nuevas líneas de productos. Lo esperamos en Aguiñagalde, su barraca y ferretería de siempre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. ¿Todavía no conoces nuestra tienda online?
en Mood Soluciones encontrarás la más variada gama de accesorios para tu celular. Pero además, notebook, parlantes, auriculares, impresoras, celulares libres y lo que se te ocurra. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años, ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola-ganadero, transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Informate por el 0800 28 88 o en republicaafap.com.uy. Con República AFAP, tus ahorros crecen. Uruguay también. La bienvenida a Gabriel Duarte. Yo estoy transpirando, se nota, ¿no? Sí. Qué verano que nos espera. Pero el que no está transpirando es Gabriel Duarte. Gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación y además este reconocimiento a esa nominación que tuvieron, aunque sea para integrar la terna. Y si tú me permites, quiero hacer, Leonardo, dos reflexiones. Primero, un saludo a Tilo Chácharo, que es un dirigente histórico del Partido Comunista del Uruguay y del Frente Amplio acá en Salto, que en este momento se le está haciendo un homenaje y que tenía la intención de ir y por cumplir este compromiso no pude asistir, y mi reconocimiento a su gran trayectoria militante. ¿Es el decano de la política salteña? Y probablemente, sí. La verdad que una vida de entrega a la causa de los trabajadores, a la causa sindical y a la causa política. Sí, una gran persona. Y la otra cuestión, que es ineludible, es un reconocimiento a Luisa Cuesta, que falleció en las últimas horas, que es un símbolo. Un símbolo y un ícono de la Asociación de Familiares Desaparecidos, de la lucha por la verdad, por la justicia, por la búsqueda de los restos de las personas queridas que desaparecieron en la última dictadura. Son dos cuestiones que no quería, o quería aprovechar la oportunidad para mencionarlas. ¿Algún día habrá un cierre del tema desaparecidos, los desaparecidos que aún no han llegado? Y me parece que llegarán. Y tiene que haber un cierre porque se lo debemos a las futuras generaciones, ¿no? Y además, desde que el hombre es hombre, imagínate la peripecia de esas madres, de esos familiares que hace 30 años buscan los restos de sus seres queridos, que desaparecieron en algún momento y nadie les explicó ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Es muy duro, ¿no? Tener un familiar no tener un lugar donde uno pueda depositar la flor de la memoria, del recuerdo. Es muy duro. Más allá de las cuestiones vinculadas con los derechos humanos, la justicia, más allá de eso, que también es un tema que siempre se debate, es muy difícil recobrar o muy difícil sanar definitivamente las heridas si eso no se resuelve, si no lo resolvemos como sociedad. Ahora, bueno, eso no se resuelve, como dijo Mujica, que cuando estemos todos muertos los que participamos del tema, el tema se cierra solo. No se cierra solo. Me parece que tiene que haber una actitud. Creo que tenemos que aclarar las cuestiones que pasaron, ¿no? Y el que tiene el primer deber siempre es el Estado. Pero se ha avanzado mucho, ¿no? Creo que se avanzó muchísimo. En materia de derechos humanos y sobre la verdad, creo que se avanzó muchísimo. Sí, porque también hablamos mucho de derechos humanos del pasado. También tenemos que hablar del presente. Y después que se aprueban una batería de leyes que con los denominados nuevos derechos, tenemos hechos como el que ocurrió dos semanas atrás con Valeria Ortiz. Sí, naturalmente, que fue una cuestión absolutamente lamentable. Por los nosotros estuvimos en el hospital
la fuimos a saludar y la verdad que esas cuestiones hay que evitar. Yo creo que como sociedad uruguaya estamos a tiempo de evitar ese tipo de cosas. No, ¿verdad? Estamos muy bien igual, ¿no? Porque llegar a esos extremos... Sí, la verdad que yo creo que lo que hay que hacer es no alimentar, no alimentar esas corrientes que vienen a imponerse en el sentido del no sistema, de que acá están los que... A estos hay que castigarlos, que bueno, como van a cobrar una pensión, entonces, porque uno podrá estar de acuerdo o no, pero de ahí a agredir físicamente a una persona, creo que es un extremo que en el Uruguay no estamos acostumbrados, ¿no? Y la verdad que tenemos que preservar lo que tenemos, que es muy importante. Bien, salgamos de cuestiones serias, importantes, y vayamos a cuestiones más banales. Hablemos de política. Sí. Claro, porque después de lo que acabamos de hablar, si no, bueno, hablar de seguro. Política, queda como que le faltamos el respeto a todo lo que hablamos. No, la política es una cuestión muy seria y hay que tratarla siempre con mucha seriedad. Bueno, sí. Lima está en China. Sí. Ya no es serio. Me parece que es muy importante que el intendente esté en China y me parece que es muy importante la práctica que se ha logrado en este sentido. Porque a partir del gobierno del Frente Amplio, los trabajadores y los intendentes tienen delegación en las misiones oficiales del Uruguay en el extranjero. Antes eran solo los empresarios, ¿no? Ese es otro tema. Pero es un tema parecido. Antes, cuando viajaba el gobierno al extranjero, viajaban solo los empresarios. A partir de que está el Frente Amplio, dice, no, es muy importante que viajen los empresarios, es muy importante que viajen los trabajadores y es muy importante que viajen los intendentes. Es muy importante, y realmente es un cambio, pero un cambio favorable, que se dio a partir del primer gobierno de Tabaré. Está bien, es importante para los salteños, en este caso concreto, si el viaje al intendente tiene algún tipo de repercusión positiva para el pueblo de Salto. Sí. ¿Tú piensas que lo va a haber? Y nosotros tenemos expectativas de que haya algo. Sí, 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 por ¿sí? supuesto. Sí, ¿en qué área? ¿En qué materia? Y bueno, me parece que hay que entender esto. China está haciendo, no es China con Salto, China está haciendo una exploración en el mercado latinoamericano en general, ¿no? Uh-huh. Y en esa apertura general de Latinoamérica está centrada en Uruguay. Y creo que tiene la posibilidad de venir a Uruguay como puerta para insertarse a su vez en la región. Entonces es importante que si China piensa que mediante Uruguay se inserta en la región, Salto tiene que estar. Si me preguntás, capaz que no se logran muchas cosas, pero que hay que estar, hay que estar. Y es que está muy bien que Lima haya ido, está muy bien, y está muy bien que Caramba haya ido, y está muy bien que el doctor Caraballo de Paysandú haya ido. Es decir, está muy bien que vayan todos los intendentes, no solo Lima, ¿verdad? Porque, bueno, si China hace ese llamado, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, no, la verdad que no. Sí, no todo el año estuvo viajando delegaciones del Congreso de Intendentes, esta es la última, creo. Está bien, pero yo veo la agenda por las selfies que se saca Lima en China y no tengo mucha expectativa. Pero está bien, yo por eso digo, quiero estar presente en la conferencia de prensa que dé Lima cuando vuelva y diga lo que logró en este viaje para ver si es positivo o no. Pero mientras tanto está Alejandro Noboa de intendente. Sí. Y me parece que te gusta que esté Noboa de intendente y no Lima. Bueno, sí, y la verdad, o sea, a ver, no es que me guste que esté uno y no me guste que esté el otro. La gente eligió a Lima y Jano venía en la nómina de candidatos. Naturalmente que con Jano me unen otras cosas de afectos, de relaciones en la universidad, una relación de docente-alumno, de haber compartido los claustros universitarios. Evidentemente que tengo otra relación. Pero no porque me lleve mal con Lima, tengo una mejor relación con Jano porque he compartido mucho más espacio a lo largo de la vida. ¿Podemos pasar la imagen de lo que publicó Gabriel Duarte? Ahí está, mira, lo que publicaste en tu Facebook cuando Noboa visitó la bancada de Edil del Frente Amplio. La bancada Frente Amplista reunida con el intendente. Imperdible oportunidad para hablar del futuro, no de las próximas elecciones, del futuro de verdad. Me suena a sarcasmo eso. No, me parece que eso no es una interpretación adecuada. ¿Cómo? Te adelanto que la bancada hace una hora que terminó de reunirse y resolvió invitar a Andrés Lima para que informe a la bancada. Capaz que no debiera
decir esta información, porque se va a enterar. Algunos compañeros que no estaban en la bancada se van a enterar por este medio. Y bueno, para eso sirve este programa también. La bancada resolvió invitar a Andrés Lima para consultarlo sobre los resultados de su visita. O sea, ¿ustedes lo invitaron a Novoa para que fuera? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estaba previsto, sí. Estaba previsto. ¿Y por qué pusiste esa frase? Porque, para hablar del futuro, bueno, porque, no de las elecciones, seguro, hablemos porque, de verdad de lo que claro, importa. Lo que pasa es que estamos en medio de promoción de candidaturas, inclusive la de mi nombre. Entonces me parece que cada vez que a veces nos reunimos se habla mucho de estrategia electoral. Y creo que la instancia, la verdad que honestamente, por lo menos desde mi punto de vista, la instancia que tuvimos con Jano en la bancada sirvió para hablar de algunos problemas y de algunas perspectivas que nosotros tenemos que abordar y tenemos que tratar. Tampoco hay que olvidarse que Jano hace muchos años que viene estudiando junto con su equipo de investigación en la universidad acerca del desarrollo local, acerca del desarrollo regional. Estuvo vinculado a algunos proyectos importantes, el de la navegabilidad, el de la hidrovía. Me parece que tiene un conocimiento muy importante de varios aspectos. Y para nosotros, para el Frente Amplio, tenerlo como intendente en este momento, como compañero, es muy importante. No podemos desaprovechar. Y bueno, son dos semanas nada más, bueno, ya se va. Pero es muy importante porque es la oportunidad de generar ese intercambio, ¿no? Que aunque parezca simbólico. ¿Con Lima no lo tienen? Bueno, pero lo que pasa es que Lima no tiene todos esos conocimientos que yo te digo que tiene Jano, ¿verdad? Pero no porque pero tiene asesores. Está Angelina Bazano, que estuvo en Arroyón también. Sí, por supuesto. Y Angelina es la asesora de desarrollo supuesto, para Lima. Pero me parece que no le puedo pedir a Angelina todo ese bagaje y no quiero compararla con Jano, que hace muchísimos años. ¿Quién asesora en materia de desarrollo entonces al intendente Lima? Y bueno, tiene la directora. Pero me está diciendo que no tiene bagaje, como bueno, lo tiene no, Novoa. Y no tiene. Ni Angelina ni yo tienen. La verdad no lo tienen, sí. No. El otro día estuvo acá Novoa y me hablaba hasta del desarrollo genético que debíamos estudiar en laboratorios acá en Salto como una gran plataforma de lanzamiento sí, para el futuro. Sí, es que se viene estudiando muchísimo eso. Sí, y incluso se está construyendo un edificio de primera generación en la Universidad de la República. Se está construyendo al lado de la universidad el primer laboratorio del Uruguay que va a manejar virus vivos, que sí. Es un laboratorio de bioseguridad. Y de la latinoamericana también, y Latinoamérica sí, también. Sí, hace mucho tiempo. Es un proyecto muy importante y van a trabajar sobre cuestiones dentro de las cuales vinculadas con el sector productivo, como pueden ser las epizootias, es decir, todo lo vinculado con la fiebre aftosa y todas esas cuestiones, es decir, que hay un núcleo de investigación que está abocado no meramente a lo académico, sino vinculado también al sector productivo. Eso es importante sí. y la verdad que el hecho de que eso esté en Salto para el gobierno departamental no puede ser una cuestión de indiferente, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos que direccionar el desarrollo departamental asociándolo con la universidad, porque para nosotros es estratégico. Sí. Otros departamentos no tienen la universidad. Claro. Nosotros que la tenemos, creo que debería ser un socio estratégico. Eso fue un que discurso, capaz que no lo es. Eso estuvo siempre dentro del discurso de la izquierda, del Frente Amplio. Por supuesto. Y sin embargo, no lo he visto en los dos gobiernos del Frente Amplio. Bueno, ni de Fontisiella. Sí. Bueno, ni ahora de sí, Lima. Creo que hubo algunos avances igual. Tanto, ¿ah, sí? Se firmaron en el gobierno de Fontisiella, se firmaron varios convenios de la intendencia con la universidad. Y ahora también, la colaboración ahora con el gobierno de Lima es una colaboración más desde el punto de vista edilicio, más capaz que no es una cooperación en materia de investigación. Sí, yo te escucho hablar de Novoa y lo comparo con Lima y era como hablar, ¿no? Cuando hablas de Novoa, como que estás hablando del estadio, para que se entienda. Del Estadio Centenario. Cuando hablas de Lima, hablas del Dickinson. No, eso. Como que hablamos de dimensiones distintas. No son dimensiones distintas, son complementos distintos que fueron parte de una oferta electoral en sí, su momento. Lástima que fue muy exitosa, que no sí, fue la que yo voté, naturalmente. No, y lástima que fue casi fraudulenta, ¿no? Porque lo que se le ofreció al pueblo de Salto fue esa mancomunión que duró 5 meses. El adjetivo de fraudulento va por tu cuenta. Yo no por digo supuesto, eso. Y lo reafirmo, porque lo que se vendió al pueblo de Salto fue la foto de Lima, Novoa e Invernici, que duró 6 meses o menos. Eso fue lo que compró sí, claro, el pueblo de Salto. Será, tendrás que correr por cuenta de que los que vendieron esa imagen. Yo iba en una imagen con Soledad Marazano y hasta ahora estamos los dos en la Junta Departamental. ¿Y siguen juntos trabajando? Porque sí, somos de la misma bancada. En el sentido de que se menciona los dos nombres de ustedes como posibles candidatos a intendente.
por sí. El ala alternativa. Exacto, y bueno, pero también... Y trabajaron juntos en La Otra Campana también, ¿no? Por supuesto. Que era un grupito que... Muchos años. Sí, naturalmente. Que salieron a contar La Otra Campana de lo que contábamos nosotros. Salimos a contar La Otra Campana en momentos que era una campanita chiquita, ¿no? Pero hizo ruido. Fue creciendo, sí, claro. Sí, hizo ruido, sí. Creo que fue un aporte importante para aquel momento. Lo que pasa es que publicaban en el Diario del Pueblo. Bueno, sí, era el medio en el que tuvimos la posibilidad. Y para el Diario del Pueblo no fue fácil también. ¿Ah, sí? Poner ese, está bien. Porque ahora, en definitiva le estábamos pegando un gobierno que tenía el 80% de respaldo. Por lo menos en el 75, bueno. No, era muy difícil, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros, las cosas que nosotros decíamos en La Otra Campana, en definitiva, no estábamos tan errados. Está bien, pero más allá de eso, te preguntaba, porque como han trabajado mucho juntos con Soledad, han tenido visiones distintas en la Junta Departamental, sobre todo en materia de modificación presupuestal, uh-huh. Donde ella ha dejado su posición distinta a la tuya, tú has votado, ella se ha retirado de sala para no acompañar la modificación presupuestal de Lima. Sí. Y y ahora son dos posibles candidatos a intendente. ¿Aún se mantienen trabajando en unidad? Y por supuesto, sí, el Frente se caracteriza por eso. Y me parece que está muy bien que el... ¿Pero es una realidad o es el Partido Demócrata Cristiano haya promovido el nombre de Soledad? Creo que además de que Soledad se lo merece, creo que es una compañera que ha aportado mucho al Frente Amplio. Y yo no puedo... el hecho de que tengamos transitoriamente o eventualmente intereses electorales encontrados no implica que no valoremos el trabajo de la compañera, naturalmente. Yo tengo un enorme respeto. Si fueras intendente, ¿qué cosa harías distinto del actual gobierno, cómo lo digo, Frente Amplista o de Andrés Lima? Bueno, de Andrés Lima, electo por el Frente Amplio. Estamos personalizando mucho. A mí me parece que hay una cuestión central. ¿Qué pasa? El intendente debe gobernar con un equipo, ¿verdad? Y tiene que ser un equipo que muestre cierta solidez. Tiene que tener una solidez de carácter político y tiene que tener una solidez de carácter técnico. Es decir, carácter técnico en el sentido de que sepa las cosas... Idónea, por lo menos. Exactamente, idoneidad en las cosas que está haciendo. No está pasando eso ahora. Bueno, a mí me parece que hay... que entiendo que esa propuesta... ese buen complemento entre lo político y lo técnico arrancó muy bien, ¿verdad? Tú mismo decías con la presencia. Sí. Pero duró 5 meses. Y duró, debió menos, haber durado más. A mí me parece que, ¿qué es lo que haría distinto? Tener un equipo parecido al que tuvo Lima cuando arrancó la gestión, pero hacer los esfuerzos necesarios para liderar su continuidad. Eso es lo más importante, ¿no? Si no hay un buen equipo de gobierno que responda al liderazgo del intendente, pero que además tenga la posibilidad de intercambiar, tenga la posibilidad que no esté tan involucrado en las cuestiones electorales, ¿no? El equipo tiene que gobernar, básicamente. Sí, yo creo que esas cuestiones me parecen que hacen a la gestión. Y para mí uno de los grandes ejemplos fue que además el equipo de gobierno tiene que tener un compromiso, tiene que estar representado en los sectores del Frente. Porque uh-huh. Si no, el Frente Amplio tiene que estar comprometido con el gobierno, ¿verdad? Y para sentirse comprometido, el gobierno tiene que cumplir con el programa y además tiene que tener una apertura en la participación de todos, ¿no? La visión que uno tiene de afuera, sí, y que la transmite en los medios de comunicación, es que el Frente Amplio, desde el día 1 que asumió Lima, está preocupado por una lucha de poder interno, uh-huh, más que en gobernar. Y te digo porque el padeciente es el pueblo de Salto. Y basta ver, más allá que me digas la herencia maldita, lo que se heredó, todo, sí, sí, ya en marzo del 2016, 8 meses después de que asumió Lima, dijo en el Consejo de Ministros de San Antonio, tenemos grado inversor, hemos sañado la economía de Salto. O sea, que a partir de ahí, no me hablen más de herencia maldita. No, pero eso lo dijo Lima. El inversor no quiere decir no tener problemas. No sé, arréglense en Colima que lo dijo. Entonces, de ahí en adelante, yo puedo decirle, está bien, le dimos un tiempo para que se reacomode las finanzas, que no estaban bien, para que arregle todo lo que tenga que arreglar, pese a que recién en febrero del 2017 se firmó el fideicomiso de Aimán, que nos endeudó en más de 100 millones de dólares a pagar al 2031, y hay que ver cómo se arregla eso. La pregunta, entonces, ¿cuándo se van a dedicar a gobernar? Bueno, perdón,
se hicieron varias cosas, se está gobernando, ¿no? ¿Sí? Es decir, bueno, contame. Yo creo que se cambió parte de la flota, se renovó la flota de ONU. Con deuda, sí. Bueno, sí, sí, todo con deuda, obviamente. Si entonces no tiene plata, es la única manera, es con deuda. Y la maquinaria. Perdón, está también, recibiendo también por todo un concepto 1.950 millones de pesos por año. Sí. 950 millones más que lo que recibía Coutinho por año. O sea, un 95%. Bueno, seguro, pero la y todavía pero gasta 2.200, no sabemos, Leonardo, en qué. ¿Y me decís que no tiene plata? Pero no tiene plata para hacer grandes inversiones. Yo creo que la ¿en qué se va la plata de Salto? Además de un millón de dólares en comunicaciones, en prensa. Vos ves que están, la nueva maquinaria de la intendencia está, ¿no? En el gobierno de Coutinho que hacía, vendía las máquinas. La intendencia del frente las compra, ¿no? Esa es una gran diferencia. Me parece que hubo, ahora, no sé, parate en alguna esquina de Salto y vas a ver que toda la flota liviana de la intendencia de Salto se cambió, ¿verdad? Hay camionetas nuevas, hay autos nuevos. Sí, bueno, no hay ómnibus todavía. Bien, nuevos. Va a haber ómnibus, la caminería rural ha incrementado se ha incrementado la inversión en caminería rural en forma notoria. Había, ¿sí? Sí, sí. Los productores no dicen lo mismo, te aviso. Bueno, no sé, pero en lugares donde Coutinho en los 5 años no hizo nada, ya la intendencia de Salto va por la segunda mantenimiento y reparación. Es decir, a mí me parece que se ha mejorado mucho de lo que estaba, de lo que teníamos. ¿Viste que lo tuviera? ¿Qué es todo lo que deseáramos? Y bueno, la verdad que no. Pero el intendente Lima me parece dijo, que se ha mejorado mucho. El intendente Lima dijo en campaña electoral, en 100 días arreglo las calles, tapo todos los pozos. El otro día el director de obras en un diario local, en Diario Cambio, dijo que en 3 años solo arreglaron el 25% de las calles. Sí, ¿te no, parece que eso es un éxito? No, es que lo que pasa es que no es cierto que en 100 días arreglamos las calles. Lo dijo Lima. Bueno, está bien, pero no es así. Todos sabíamos que no era así. Uy, ¿por qué mintieron? No, nosotros, no, bueno, ¿por qué? Pero eso no me lo cargues a mí. Nosotros teníamos otro programa. ¿Vos hablas en plural? O teníamos otro programa. Lo meté en singular. No, pero lo que pasa es que... ¿Quién es responsable de la mentira, entonces? Me quieren cobrar a mí, que no lo voté a Lima, las cuentas de Lima, ¿no? Ah, o sea que Lima es el responsable. Y bueno, decilo. En el momento en que la gente deba elegir, optará por votar a Lima o optará por tener una alternativa a Lima dentro del Frente Amplio, que es lo que nosotros promovemos. Ahora, yo lo que no puedo hacer es que por tratar de fortalecer esa alternativa, no puedo tirarle arena arriba a Lima, porque no me parece justo. Entonces, yo tengo que reconocerle las cosas que hizo, porque me parece justo hacerlo, y creo que hay un grupo de sectores del Frente Amplio que entendemos que se pueden hacer, Gabriel, mejor las cosas. Quien sacó un documento diciendo que el actual gobierno no tiene principios frente amplistas, ¿está? Uh-huh. Que tiene un proyecto unipersonal y no colectivo, sí, y que se le pide que vuelva al Frente Amplio, sí, fuiste vos por y supuesto, otros 5 grupos. Por supuesto, no me digas que no le echas arena a Lima. Bueno, pero el hecho de que yo considere que él deba volver a la senda frente amplista, el hecho que yo considere eso no quiere decir que no le reconozca algunos está logros bien que tuvo. ¿Cuál es la senda que tiene? ¿Cuál es la senda a mí que me parece tiene que lo que no corre acá es decir que Lima es un desastre, que hizo todo mal, que no sabe. A mí me parece que ese tono de que está todo horrible, de que está todo mal, de que el tipo no le... Eso no corre porque no es así. Me parece que si yo lo digo sería injusto. Me parece que hay que reconocerle las cosas que están bien y hay que decirle las cosas que deben mejorar. Nosotros en ese documento claramente que marcamos algunas cuestiones que deben mejorarse. Lima puede estar... Perdón, Lima, mira lo que digo. Salto, ¿puede vivir 5 años más de gobierno de Lima si es reelecto? ¿Puede mantenerse el Frente Amplio? ¿Puede soportarlo? Yo creo que sería bueno que Salto tuviera un cambio, ¿no? Yo creo que Salto debería tener un cambio. O mejor dicho, para Salto sería mucho mejor tener un estilo de gobierno distinto al que ha tenido Lima, la verdad. Uh-huh. Y naturalmente mejor que el que ha tenido Coutinho. ¿Es el que propones tú? Bueno, es el que el Frente Amplio tiene que ofrecerle a la gente. Pero Lima es Frente Amplio también. Bueno, el Frente Amplio tiene que ofrecerle... Así me lo vendieron. Bueno, presentaron 3 claro, candidatos pero a intendente el Frente Amplio, y eran todo lo mismo. El Frente Amplio va a ofrecer una alternativa a Lima.
que podrá ser mi candidatura o podrá ser la de otro u otra compañera. Eso lo resolveremos en su momento. Pero está claro que vamos a presentar una alternativa. Y lo vamos a presentar porque entendemos que en los próximos 5 años debemos cambiar algunas perspectivas de la política, ¿sí? Naturalmente. ¿Cuál sería la primera medida en el caso de ser electo tu intendente que adoptaría, además de obviamente armar tu gabinete y tu secretario, pero políticamente, ¿cuál sería tu primera medida como intendente? Bueno, la primera medida, yo creo que la primera medida debe ser una amplia convocatoria, ¿verdad? Dentro del Frente Amplio y aún con otros partidos políticos, ¿verdad? A tener 4 o 5 puntos de acuerdo que garanticen que el próximo gobierno tenga un presupuesto y un plan de desarrollo para los 5 años. Eso es lo más importante, porque uno de los problemas que tiene esta gestión es que no pudo tener un presupuesto, ¿no? Por errores ajenos o propios como fuera, pero no pudo tener un presupuesto. Entonces, no tenés un presupuesto, no tenés metas claras de desarrollo, no tenés metas claras a cumplir, entonces se vuelve todo muy improvisado. Entonces me parece que ¿cuál debería ser el primer acto de gobierno, el más responsable? Decir, bueno, esto así no puede funcionar, nosotros tenemos que saber claramente a dónde vamos, tenemos que mostrarle a la gente claramente a dónde vamos, y como esto es estratégico y es para adelante, necesitamos tener acuerdos. Y para lograr acuerdos hay que tener una convocatoria amplia, ¿no? Eso me parece que debería ser. Dentro del Frente Amplio. Sí, dentro del Frente Amplio, y aún aquellos que no están en el Frente Amplio, pero que quieran de alguna manera hacer sus aportes, yo creo que hay que escucharlos, naturalmente. Uh-huh. ¿Sería un llamado abierto? Sería una convocatoria, ¿sí? A construir, a ponernos de acuerdo, no en todas las cosas, naturalmente, pero algunos sí temas. En algunos temas, 4 o 5 puntos más importantes que son los que la gente reclama, ¿no? Trabajo, desarrollo, turismo, producción. La del estribo, el Frente Amplio ahora está abocado a elaborar su programa de gobierno nacional. ¿Cuándo arranca lo departamental? El programa de gobierno nacional ya se va... Ahora a fin de año. Sí, el 1 de diciembre en el Congreso eso se va a laudar. La etapa precongresal sobre el programa ya culminó, se mandaron todos los documentos. Y en materia de gobierno departamental también ya se viene trabajando. Nosotros el sábado justo la bancada de Diles nos encomendó con algunos compañeros hacer un documento para el desarrollo rural de la zona este del departamento, principalmente en Valentín y en Mataojo. Y estamos trabajando algunas bases programáticas y las vamos a ir a llevar a esas dos localidades. O sea que estamos en plena tarea de construcción programática. ¿Cuándo se resuelve el tema de candidaturas departamentales? Y se resuelve cuando estén los acuerdos alcanzados, ¿no? Eso no lo podemos decir, ¿no? Yo no lo puedo anticipar, ¿no? Mejor, sí, por las dudas. Pues ya una vez dijo el ex senador Sarabia, Ñandú que se escapa solo, fácil de bolear. Es fácil de bolear. Bueno, lo decía por Guillermo Minuti, en aquel entonces. En aquel entonces, bueno, Más vale estar tranquilo. No, yo creo que porque en el frente la candidatura depende del partido, no del candidato, ¿no? Eso es así, y bueno. Salvo si te llamás Andrés Lima. ¿Cómo? Salvo si te llamás Andrés Lima. No, tampoco. Andrés Lima no, o sea... Ya sabe que va a ser candidato. Bueno, y sí, hizo esa aspiración, el Frente... No se la puede negar. Yo creo que sería inconveniente que se lo denegara, pero igual es el que resuelve finalmente. Bien, gracias por haber estado. No, gracias a ti. Darío Lorde estuvo con nosotros. Luego de la pausa estamos con la diputada Cecilia Eguiluz. En Aguiñagalde, desde 1980, llevamos soluciones a todos los salteños. Un completo stock en mercadería, en barraca, ferretería, cerámicos, bazar, pinturería. Contamos con nuevas líneas de productos. Lo esperamos en Aguiñagalde, su barraca y ferretería de siempre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web
www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. ¡Rafa! Ahora voy a llegar al 30. ¿Qué haces, Rafa? ¿Buscando llegar a fin de mes? Dame. ¿Qué haces, Tango? Listo. Pedí ya el adelanto de sueldo de Creditel. Lo encontrás en la app y lo retirás al toque en cualquier sucursal de Creditel o local de Red Pagos. Mucho más fácil que pedírselo a tu jefe. ¡Qué bien! Ya mismo lo voy a pedir. Con el adelanto de sueldo de Creditel, seguro llego a fin de mes. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. ¿Todavía no conoces nuestra tienda online? En Mood Soluciones encontrarás la más variada gama de accesorios para tu celular. Pero además, notebook, parlantes, auriculares, impresoras, celulares libres y lo que se te ocurra. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años, ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola-ganadero, transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Informate por el 0800-2888 o en republicaafap.com.uy. Con República AFAP, tus ahorros crecen. Uruguay también. Estamos con la diputada Cecilia Eguiluz. Gracias por estar. Gracias a ti, Leo. Un saludo a la audiencia. Bien, a ver, hagamos una especie de composición del lugar. Después de escucharlo a Carlos Silva, del Partido Nacional, que está preocupado por la situación de Salto, luego de escucharlo a Gabriel Duarte, que está un poco menos preocupado aparentemente porque se han hecho cosas en Salto, ¿cómo está Salto? ¿Cómo lo ve a Salto? Aprovechando su experiencia de 5 años como secretaria general, muchos años como edil, y también ahora como legisladora nacional. Bueno, primero que nada, yo creo que Salto siempre es lindo, ¿no? Porque si no, para no entrar en una situación de siempre verlo negativo. Primero que nada, es un hermoso departamento en el cual creo que todos siempre tenemos que buscar cómo tenemos que hacer o qué rol tenemos que cumplir para que esté mejor, para que podamos seguir estando acá. Eso por un lado.
Por otro lado, Salto tiene grandes riquezas que no tienen que ver solo con lo natural, sino que tienen también que ver con la gente, que ha sido siempre la que ha construido, la hacedora, digamos, de los grandes proyectos. Por lo tanto, lo que tenemos de crédito, por decirlo de alguna manera, y lo que tenemos de déficit. Y ahí creo que vienen los temas que a todos nos están preocupando, y yo los escuchaba, más allá de que estaba con los compañeros de acá del canal también intercambiando, escuchaba las entrevistas anteriores y me pareció muy interesante algunas posturas de decir, bueno, estamos de verdad algunos más por el lado académico, otros más quizás por el lado que tiene que ver con lo productivo, pero estamos preocupados. ¿Y por qué estamos preocupados? Y si estamos preocupados es porque las cosas no están bien. Y yo creo que siempre cuando los que estamos en política a veces nos enojamos cuando nos critican. Yo creo que las críticas siempre son buenas. Pero también es bueno escuchar muchísimo a la gente y escuchar qué es lo que dicen. Yo me acuerdo con el tema de seguridad. Yo fui a la movilización que había y saqué dos conclusiones. La gente está asustada, tiene miedo y está enojada. Esa fue la percepción, porque todo el mundo te repetía más o menos lo mismo, ¿no? Por ponerlo en algo puntual, o sea, ¿qué es lo que está pasando y por qué algunos políticos se están preocupando? Porque se percibe que hay dificultades. ¿Y cuáles son las dificultades que hay? Bueno, ni que hablar las económicas, pero a mí me parece que son más relevantes también y que van de la mano. Y cuando estuve la vez anterior en tu programa, hablamos de algunas cosas y yo al final te dije, a mí igual lo que más me preocupa es el tema de la pobreza. Y algún día lo vamos a hablar, que me acuerdo que dijimos algo más o menos así. ¿Por qué? ¿Y por qué este contexto que estoy haciendo, que no es para aburrir, sino para ubicar el tema como vos bien me dijiste? Porque creo que hay cuestiones que tienen que ver con lo social en el departamento de Salto que ya pueden llegar a ser irreversibles si no se pone un freno, si no se pone un pare, y eso es lo que en verdad me preocupa. ¿Cómo que, por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con los temas que tienen vinculación con la pobreza. Y es duro decirlo, ¿no? Uh-huh. Nuestro país mide la pobreza en formas diferenciadas, pero además no tiene estudios posteriores al 2011. Sí. Y nuestro departamento ya venía mal en los números. Y a eso se le suman componentes todos negativos, ¿no? O sea, si vos en tu casa, vamos a hacer un ejemplo, tenés algunos problemas porque te faltan cosas que tienen que ver con las cuestiones básicas, le agregás que tu padre queda desempleado, le agregás que el otro ingreso que tiene en la casa en vez de ser de 20.000 pesos pasa a ser de 15, le agregás que todo sube porque el costo de vida en este país es muy caro. Sí. ¿Cuál es la situación? Bueno, es complicada, tremenda, sí. Complicada. Y si le agregas que esa situación se sostiene en el tiempo, ¿qué te va a pasar? ¿No? Estamos verdaderamente complicadas. Bueno, esa es una descripción para hacerlo analógico con lo que nosotros vemos que está pasando en el departamento. Y para tener idea de cómo está el pueblo de Salto, uno debería recurrir o debería poder recurrir al Estado, que tiene organismos que lo ayuda a hacerle, por lo menos a tomarle la temperatura. Exacto. A veces tenemos fiebre o estamos muy enfermos o qué está pasando. Porque a partir de ahí podemos hacer un diagnóstico y podemos buscar una cura si estamos enfermos. Por ejemplo, si yo quiero saber el tema desnutrición en los niños o en los adultos mayores, ¿tenemos datos del Estado, datos oficiales, como deberíamos tener? Para saber cómo está la situación en el tema de la pobreza y de la desnutrición. No tenemos datos. Nosotros venimos. ¿No tenemos? ¿Nunca hubo o no hay ahora? En realidad no hay datos, por lo menos yo pedí en los últimos 10 años, porque lo que en realidad nunca, primero que nunca me imaginé que me iban a decir que no teníamos datos, ¿no? O sea, yo pedí en los últimos 10 años para ver esto que se siente. ¿Salud Pública? Ministerio de Salud Pública. Esto que se siente, que se percibe, que he hablado con gente que trabaja en el hospital y me dice cada vez vienen más ancianos con problemas de nutrición y un poco por ahí había surgido este tema. Uno anda por todos lados y ves, ahora yo me crucé con un par de mamás con bebé que estaban con problemas yendo al hospital. Bueno, o sea, uno ve que la situación no está fácil. Entonces, y bueno, ¿cuántos niños con desnutrición hay en Salto? Primero, ¿hay desnutrición en Salto infantil? ¿Hay desnutrición en ancianos? Bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado? No tenemos estudios de esto. No tenemos esto relevado focalmente. Yo estuve viendo una respuesta que le dio a usted, diputada, el Ministerio de Salud Pública, que habla de la malnutrición,
y que tiene que ver con que estamos todos gordos. Bueno, en mi caso es obvio, evidente. Pero bueno, digo, bueno, pero digo, pero lo que se estaba preguntando era el tema de la desnutrición, no de la malnutrición, es decir, el otro aspecto, no si estamos gordos o no estamos gordos, o sea, si estamos mal alimentados, sino si estamos mal alimentados porque no tenemos alimentos. Acá hay que ser claro, el Estado no está mostrando las cifras. Ah, a mí me contestan que no las tienen, pero yo puedo tener dudas de si las tienen o no las tienen, pero en definitiva no las contestan, y esa es la realidad. No tenemos cifras de desnutrición en general, por lo tanto no tenemos en los dos sectores que el propio gobierno ha marcado como los dos más vulnerables, que son los adultos mayores y los niños. Pero además, el último... Es raro eso, ¿no? Es muy raro. Pero aparte de ser muy raro, que yo ahora justamente estoy trabajando en la elaboración de los pasos siguientes, en realidad es bastante jorobado, ¿no? Porque es lo que vos decís. Y nosotros empezamos todo este trabajo, que hace un poco menos de un año que lo estamos haciendo, porque dijimos, sin ser académicos y sin ser expertos, que sí trabajo con un grupo que son ahí economistas, abogados, psicólogos, asistentes sociales, para que son los que me ayuden en las lecturas, sin ser expertos, vamos a tratar de hacer un diagnóstico, porque acá las cosas están mal y todo el mundo habla, pero nadie dice en concreto que está mal. Entonces, ¿qué es lo primero que vos decís? Voy a buscar los números, ¿en qué estamos mal? ¿Cuáles son los números negativos que nos vienen dando? Ahí te encontrás que el último número que hay en realidad firme de este país es en el 2011. Sí. Luego de ese censo, donde se hicieron además... Que fue un desastre. Que además no fue un buen censo, pero además de eso tiene un derrame de análisis que se hicieron en su momento y que luego no tuvieron seguimiento. Entonces uno tiene que recurrir a observatorios como por ejemplo el de la OPP y todo lo demás. O por ejemplo el Ministerio de Vivienda. Le pregunto al Ministerio de Vivienda, que ya no es la primera vez, ya soy insistente con esto, dígame cuántos asentamientos hay en Salto. ¿Cuántos asentamientos irregulares, o sea, de personas que se han instalado en lugares que no tienen ninguna titularidad? ¿Y cuántas personas que están viviendo y cuántas familias están viviendo en lugares donde no tienen condiciones de vida digna? ¿Saben lo que me dice? Vaya a la página web del Ministerio. Fantástico, voy a la página web, que es un desastre la página web. Sí. Tienes que tener un montón de cosas para entrar. Pero después cuando entras, te dicen, censo del 2011, 10 asentamientos irregulares en Salto. Miro la foto de los 10 asentamientos, ni el mapa se parece más al de Salto, ¿no? Porque pasaron muchos años. Y toda la mayoría de los asentamientos nuevos no están obviamente que registrados. Entonces voy, miro una foto que me pasan de Google Maps de Salto y la comparo con eso del 2011, no tiene nada que ver. Entonces, dejemos de hacernos trampas al solitario cuando hablamos de algunas cifras, que en realidad son trampas al solitario, y empecemos a mirar la realidad tal cual es, la morfología de la ciudad que cambió. Es imposible uno creer que está todo igual. Es imposible que sigamos pensando que somos uno de los departamentos más desarrollados cuando nuestro índice de desarrollo es de los más bajos del país. Sí, 0,5. Exactamente. Pero además estamos con índices de ingreso per cápita de los más bajos del país. Sí. Somos el número 15 en 19. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una placa que tenemos ahí de la evolución del desempleo en Salto que nos proporciona la diputada Ediluz. En años, esa. Lo verde viene a ser Salto y lo rojo nivel país, para comparar. Arrancamos, ¿cuál es el año? No lo veo de acá porque... 2008. Del 2008 hasta el presente, ¿no? Hasta el 2014, ¿no? Sí, está hasta la última información oficial que teníamos, que no me acuerdo si es 2016, la verdad. 2016. No recuerdo, no recuerdo. Bien, ahí muchas gracias, Teco. 2014 ahí. Bueno, ahí se ve que pasamos del 8%. A ver, no, del 6,7% del 2008 de desempleo en Salto, año 2008, al 11% año 2016. Y ahí vemos también la gráfica cómo se fue pasando, fue evolucionando en los años el tema de desempleo. Del 9,5 salta la verde para arriba, que es el 11%, que es lo que estamos teniendo o padeciendo hoy, y yo creo que nos quedamos cortos todavía. Bien. Ahí yo creo que hay varias cuestiones relevantes. La gráfica lo que muestra, además de las cifras en concreto, que yo quería mostrar esto y por eso me gusta que la pueda ver el salteño, es
que acá no solamente preocupa el número puntual de desempleo en un año, porque puede ser variable por diferentes circunstancias, ¿no? Sino lo que preocupa es que el desempleo en Salto no ha dejado de crecer. Porque eso es lo que marca la línea verde. El desempleo en Salto desde el 2008 hasta ahora no ha dejado de crecer, mientras que la tendencia país, que es el rojo, baja. Ha sido de estabilizarse en la baja. ¿Viste cuando hablan de las cotizaciones del dólar, sí, que uno sí. No entiende mucho, puede ser a la alta o a la baja? Sí. Bueno, el desempleo en Salto va hacia arriba, sigue sosteniéndose en alza. El desempleo en el país va hacia abajo, sigue sosteniéndose, porque en realidad no hay gran fluctuación, pero hacia la baja. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Cuando se mide el país entero, la zona metropolitana realmente tiene muchos niveles de empleo mucho mejores que los nuestros. Entonces eso hace que las gráficas terminen así, con ese problema. Entonces cuando todo el mundo discute puntualmente, estamos en 9, estamos en 7, estamos en no sé cuánto por ciento, yo creo que lo que hay que discutir es cómo vamos a frenar que esa línea verde deje de subir y deje de sostenerse en su vida, porque aunque sea, tenemos que llegar a una meseta. Porque ese es el dolor. ¿Cómo se logró durante el gobierno anterior, del 2010 al 2015, tratar de equilibrar la gráfica nacional con la departamental, que estuvieran parejas, se bajara el desempleo de Salto? El tema del desempleo tiene que ver en forma directamente proporcional con las inversiones, ¿no? Entonces, este país no ha decidido invertir en el norte y no es de ahora. ¿Qué hacía el gobierno anterior? Se mataba tratando de hacer cuestiones departamentales que hicieran que las inversiones se desarrollaran en el departamento. Por ejemplo, solucionar todas las trabas burocráticas para que pueda reabrir el Hotel Salto, para que pueda instalarse un hotel 5 estrellas en Termas de la Lapea, y que desde los papeles hasta la posibilidad misma del hotel no tenían ni existencia cuando nosotros ingresamos, y un proyecto enorme. Traer proyectos como, por ejemplo, el PIAI de Barrio Artigas, que Lima lo dejó dormir para ver si corta alguna cinta sobre las elecciones, porque no hay otra explicación que no sea esa, pero era un proyecto de 9 millones de dólares que podían estar volcados y ya terminados en el barrio, con mejora de la calidad de vida y con una inversión que le da trabajo a más gente. Esas son las cuestiones, porque ¿cómo se desarrolla? Primero que nada, ¿cómo se mueve plata y se baja el desempleo? Con inversiones. Claro. Las inversiones pueden ser públicas o privadas. Normalmente el motor de los estados es la inversión pública, porque es la de mayor volumen. Bueno, este estado del Frente Amplio, que 40.000 salteños lo votan todos los meses de octubre, cada vez que hay elección, no ha traído inversión pública de envergadura al departamento de Salto. Y eso ha hecho que decrezca la inversión, porque no hay inversión pública, y eso hace también que decrezca la inversión privada que va alrededor. Es tan fácil que lo entiende todo el mundo. El tema es que a veces nos pasamos discutiendo cosas que son menos trascendentes y terminamos discutiendo cosas que son menos importantes. Pero acá, si no trabajamos todos en cortar que la línea verde siga subiendo, y otra cuestión, si no trabajamos todos en marcar hacia dónde va el departamento desde el punto de vista del desarrollo, que no es lo mismo que el empleo, porque el desarrollo es, yo voy a colocar esto acá para que esto funcione y haga funcionar un montón de cosas alrededor. Eso tiene que ver con el desarrollo, un concepto muy básico. Pero acá estamos hablando de conceptos mucho más básicos que tienen que ver con el empleo. Acá no hay empleo porque no hay inversión, pero aparte, si hay inversión, tiene que ser una inversión que vaya hacia el desarrollo para que se sostenga. Porque si no, viene la inversión y pasan esas cosas que se ven en las barritas, ¿no? Un año por ahí la gente tiene trabajo y al otro año la gente no tiene trabajo porque la volverá se terminó. Sí, recién fue muy fuerte que Gabriel Duarte reconociera de que la actual directora de desarrollo de la Intendencia no tiene bagaje para asesorarlo al Intendente Lima en materia de desarrollo, como si lo hubiera tenido Novoa si se hubiera quedado. Sí, yo lo escuché. Yo creo que igual el Frente Amplio tiene que ser más responsable con este gobierno de Lima, porque no pueden decir yo no lo voté. Sí lo votaron. Claro, por Lima. Por supuesto que lo votaron, lo pusieron ahí. Y Lima ha atrasado el departamento 5 años, pero además va a quedar en la historia marcado por eso. Porque los índices que estamos teniendo ahora, no solo de desempleo, de necesidades básicas insatisfechas, los crecimientos de los asentamientos, que el gobierno central no te los quiera marcar, no significa que la Intendencia no los tenga.
La Intendencia tiene que tener esto registrado. Deberían estar trabajando en estos temas sociales, perdón, porque se van a agrandar cada vez más. El otro día estuvo acá Felipe Lito Muti y dijo que la Intendencia de Salto actual está promoviendo la instalación de asentamientos irregulares. Caso como el que está enfrente a Andresito 2, que es nuevo y lo instaló la Intendencia abriéndoles caminos. Pero el Frente Amplio no puede ser gobierno y oposición. El Frente Amplio es gobierno. Entonces no está bueno que agarren un micrófono y salgan a decir las cosas que ellos son responsables si están pasando. Es muy difícil tomar decisiones de gobierno en cuanto a los temas de los asentamientos. Es muy difícil. Nos ha tocado a todos los que hemos estado en distintas veredas. Yo fui 10 años edil y conozco el tema desde ahí también. Y es muy difícil, porque uno se enfrenta con dos situaciones complicadas. Por un lado, la irregularidad. Y por otro lado, la situación de indigencia por la cual están pasando muchas personas y que uno sabe que puede hacer un trámite y terminar llevándole el agua. Pero a su vez decís, pero están en un lugar irregular, se pusieron ahí. Entonces, es tan difícil eso y es tan contradictorio todo lo que pasa, porque todos los actores políticos son seres humanos y les pasan cosas cuando deciden esto. Bueno, algunos son muy fríos, pero normalmente uno se involucra. Que es muy difícil, por lo tanto es muy fácil hablar. En este caso yo lo que creo es que hablar sin tener responsabilidad, quiero decir, en este caso el Frente Amplio tiene responsabilidad, no puede hablar libremente, tiene que cumplir, tiene que hacer las cosas, tiene que solucionar. Acá el problema es que han crecido los asentamientos y es mucho más profundo que si les pones el agua o no les pones el agua. Sí. Discutamos de las cosas de verdad. Hay cerca de 27 asentamientos irregulares en Salto, bueno, dicho por la Intendencia. Bueno, yo encontré esa información dicha por varios actores públicos, pero a mí no me gusta hablar si no tengo documentos formales y oficiales. Hay un documento de la Agrupación Arerunguá que habla de 27 asentamientos irregulares. Bueno, estoy hablando de documentos formales. La Agrupación Arerunguá y varias agrupaciones del Frente Amplio dijeron que yo iba a ir presa porque era ladrón. A ver, o sea, yo hablando digo de fake news. Cuestiones de verdad, datos estadísticos, porque a ver, si no nos sentamos acá y no nos ponemos a ver información real sobre la cual va a ser el diagnóstico para ver hacia dónde vamos, bueno, vamos a estar todos haciéndonos trampas al solitario. Nos quedan dos minutos, pero me gustaría instalar un tema que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Nos enteramos con pedido de informes y de una investigación que usted está haciendo de que la DINAMA controla poco y nada a las empresas que están haciendo exploraciones en nuestro territorio que puede terminar en la contaminación del acuífero guaraní. Concretamente, la empresa Swatch Patch Energy Uruguay habría provocado 12 episodios de infiltraciones en Cerro Padilla y en Cerro de Chaga y la DINAMA se enteró de rebote porque no fue notificada. Y no hay controles. ¿Cómo es el tema? Si no fuera un tema serio, sería para reírse lo que termina pasando en este país, ¿no? Este país es riquísimo porque tiene mucha parte de su territorio sobre el acuífero guaraní, que es uno de los reservorios de agua dulce más grandes del planeta entero, ¿no? Pues se nos ocurre perforar para ver si por allá abajo, después de que atravesemos el acuífero, o varios acuíferos, porque esto es un sistema y pasan varios acuíferos, podemos llegar a encontrar petróleo en forma redituable. Es terrible que el gobierno haya habilitado eso. Pero aparte de que lo habilitó, después no hace los controles como los tiene que hacer. Entonces, se produjeron dos derrames, es real. Hay 4 pozos habilitados. Estamos muy preocupados por los pozos que se vienen. Pero yo en esto quiero hacer una gran reivindicación al trabajo de la sociedad civil, porque yo este tema me entero, como creo que se enteró todo el mundo, por la sociedad civil, por los ambientalistas, que empezaron a quejarse y empezaron a decir cómo eran las cosas. Y estoy asesorándome con una geóloga, que es la doctora Graciela Piñeiro, que es una persona reconocida a nivel nacional e internacional y que tiene muchísimos trabajos, y toda una cátedra de especialistas, que ellos te dicen claramente, acá no hay posibilidad, no hay piedras que permitan, para hablar, yo lo hablo por supuesto en sus términos técnicos, pero no hay piedras que permitan considerar que haya posibilidad de sacar petróleo en forma redituable. Seguramente se pueda extraer algo de petróleo y el día de mañana poder hacer alguna cuestión. Y sí, pero para eso tenés que excavar 2.000 metros y romper 3 acuíferos. ¿Vale la pena?
O sea, nosotros estamos haciendo lo que hacen los países poco serios. Romper el recurso natural que tenemos. Que tiene el mundo. El mundo, la humanidad, y que nosotros somos apenas una parte soberana, pero con nuestro país es un recurso muy importante, romperlo o contaminarlo para ver si algún día podemos obtener un recurso económico que a ver si algún día puede llegar a salvar, yo qué sé, algún candidato o alguna elección, porque no va a salvar a este país. Bien, le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Y la pregunta final, porque anunciamos por las redes sociales que usted venía hoy acá y ya enseguida va a lanzar la candidatura. No. Sí, vuelve sí. A la política. Pero esos fueron candidata. Unos amigos muy malos que Mauricio, yo tengo. Mauricio, sí. Gran bandero, Mauricio. Bueno, muy malo. Pero no, muy lo descartamos. Malo. No, por supuesto. Usted solo vino a mostrar su trabajo, dijo. Exactamente. Vamos a compartir la tarea y a ver, a conseguir por lo menos. Yo ahora que escucho que varios están preocupados por los temas de Salto que tienen que ver con estas cosas profundas, ¿no? Y no porque se viene el folclore electoral, de lo cual uno conoce bastante también. Me parece que también estoy ayudando en eso, ¿no? Si podamos poner en las mesas de discusiones de los candidatos estos temas. Gracias por haber estado. A ustedes. Muy bien, la diputada Cecilia Aguiluz estuvo con nosotros. Luego de la pausa viene Horacio Pérez con Último Momento. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Lo que no hiciste a esta altura del año queda para... ¡No, Rafa! ¡Hacelo ahora! En Creditel tenés nuevos planes para que encares estos últimos meses. Llévate 38.500, 55.000 o 70.000 pesos y pagá la primera cuota el año que viene. Lo devolvés el año que viene. ¡Qué bien que viene! Pedilo en la app y lo retirás en cualquier sucursal de Creditel o local de Red Pagos. Creditel. Efectivo al toque. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy. En Aguiñagalde, desde 1980, llevamos soluciones a todos los salteños. Un completo stock en mercadería, en barraca, ferretería, cerámicos, bazar, pinturería. Contamos con nuevas líneas de productos. Lo esperamos en Aguiñagalde, su barraca y ferretería de siempre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor All Inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. ¿Todavía no conoces nuestra tienda online? En Mood Soluciones encontrarás la más variada gama de accesorios para tu celular. Pero además, notebook, parlantes, auriculares, impresoras, celulares libres y lo que se te ocurra. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y Mercado Libre. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República AFAP invierte en Uruguay. En estos más de 20 años,
ha invertido en energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, sector agrícola ganadero, transporte. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. De esta forma, el aporte de los trabajadores se invierte en Uruguay y las inversiones hacen crecer sus ahorros. Informate por el 0800-2888 o en republicaafap.com.uy. Con República AFAP, tus ahorros crecen. Uruguay también. Muy bien, estamos acá en el último bloque de Palabras Cruzadas. Me quedé anonadado. Mira lo que me trajo de regalo mi amigo Pérez. Acá se ve igual, mira. ¿Lo querés poner ahí? Mano dura y plomo. Bueno, Bolsonaro está en Salto. Lo dijo el diario El Observador y él quedó contento porque lo retuiteaba a Perna. Bienvenido, Horacio Andrés. Buenas noches, un gusto. Bueno, efectivamente estábamos en el Hotel Salto, donde se hizo el lanzamiento y proclamación de la lista 13, el candidato a diputado. Lleno. Repleto. Increíble. Y el lema de campaña es este. Sí, calcos con el mano dura y plomo del candidato a diputado Pablo Perna. Hay una comisión de seguridad que 18 comisiones presentó el doctor Pablo Perna hace un ratito nada más en el Hotel Salto. 18 comisiones. Estaba repleta la sala de actos del Hotel Salto. En esa comisión, la más notoria, la que más trascendencia ha tenido, son las medidas y políticas de seguridad que propone el doctor Pablo Perna. Llamó poderosamente la atención, seguramente mañana va a ser noticia en varios medios, quienes integran esa comisión de seguridad. Estaba detrás, nada más y nada menos, en ese estrado, del doctor Perna, el ex jefe de policía de nuestro departamento, Heriberto Fagundes. Fue quien, bueno, fue sustituido por el actual jefe. El último jefe que tuvimos es quien está, bueno, integrando la comisión de seguridad. Muy criticado, ¿no? Porque aparte estuvo un poco enfermo, estuvo bastante ausente. Tuvo críticas, pero un gran respaldo policial. El policía se sentía respaldado con Heriberto Fagundes. Ahora uno de a poco va entendiendo por qué las medidas tan de apoyo a la policía, penas severas, incrementar las sanciones a nivel penal también, y esta comisión de seguridad que, entre otros, lo integra el ex jefe de policía Heriberto Fagundes, que estuvo acompañando al doctor Pablo Perna hace un ratito nada más en el Hotel Salto. Decíamos 18 comisiones que se presentaron de todo tipo. Bueno, ahí tenía la placa roja que estabas pidiendo. No, pero fíjate ahí. Mirá muy bonito. Ahí está, mirá el monitor. Bueno, Pablo Perna, mano dura y plomo, lo volvió a ratificar, ¿no? Que el delincuente que piense que robar es fácil, es sencillo, va a estar equivocado porque va a proponer penas desde el Parlamento severas, respaldo al policía que en todo momento pueda utilizar su arma de reglamento para la prevención del delito. El delincuente le falta el respeto y perdió el miedo a la policía. Y bueno, hoy en el Hotel Salto presentó, entre otras medidas, no se habló solamente de seguridad, fueron muchísimas. Bueno, lo vamos a estar compartiendo más adelante, pero bueno, sí. La más llamativa es la que vemos en placa, ¿no? Claro, mano dura y plomo. Claro, increíblemente es con ese lema, que va a ser el lema de campaña seguramente, es que convoca a ese encuentro hoy en el Hotel Salto. Estaba repleto bote a bote porque uno vio la publicidad que hizo en la convocatoria Perna y citaba justamente el mano dura y plomo que llamó la atención de los medios capitalinos. Sí, y yo le puedo comentar que habían en ese en esta instancia, en esta noche, actores muy importantes de nuestra sociedad, empresarios, gente vinculado al ámbito de la seguridad, como el ex jefe de policía, ex jefes policías retirados, militares retirados también, pero así como había empresarios, habían vecinos del barrio Quiroga, con sus cartelitos de distintos barrios, la alcaldesa de Pueblo Fernández estaba allí presente. Entonces digo, es para analizar largo y tendido lo que es el fenómeno del doctor Pablo Perna en la parte comunicacional, cómo está vendiendo su campaña electoral. Y pegó fuerte, ¿no? Por lo menos hay gente que está cansada de la inseguridad y hoy lo estuvo acompañando.
Bien, estuvimos siguiendo la transmisión de Tiempo de Noticias con Teco allá arriba mientras esperábamos para comenzar el programa y vimos que estaba lleno de bote a bote. Una cosa que es importante reflexionar, hubo un acto muy importante del Frente Amplio con el Boca Andrade hace un par de meses atrás en Ferrocarril, que estaba también lleno, Frente Amplio. Estuvo también bastante importante el acto de la calle Pau el viernes pasado con la inauguración de la lista 50, del local de la lista 50, bastante gente, y ahora del Partido Colorado, en el Hotel Salto, convocado por una lista también, la lista 13, de Pablo Perna para su candidatura a la Diputación. Lo que está bueno, más allá de que estemos de acuerdo o no con los planteos que hagan los distintos políticos, sean del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado, es que estamos viendo la gente que está por fin interesada en temas que tienen que ver con el futuro del pueblo, de la gente. Y está bueno que la gente se involucre y participe en política más allá de la opción que elijan, más allá de que estemos de acuerdo con la mano dura y plomo de Perna, con lo cual yo, repito, no estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que sí y se respeta, así como también tampoco puedo estar de acuerdo con lo que plantea el Boca Andrade o con lo que plantea Lula Calle Pou. Pero está bueno que la gente se involucre y eso es el mensaje que nos tiene que quedar a todos. Sí, y queda claro que nos espera un verano con muchísimo trabajo en lo periodístico, porque según los datos que tenemos y lo hemos analizado en la radio todos los días, ningún partido político va a detener su actividad. Todos los candidatos van a estar desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre trabajando intensamente en lo que es ya el año electoral, por lo tanto vamos a tener muchísimo material. Hasta el 10 de mayo del 2020 inclusive. ¿Cómo te ves trabajando en el canal de Zunga? Pleno verano, claro, bueno, no sé si se consume. Vamos a salir afuera. Afuera al exterior. Vamos a salir afuera, pero igual. Mejor la propuesta de Martín. Hay que ir, no, le saco, olvídate. Le ya saco, está no. Está muy calor para. Vamos a estar de musculosa, de repente sí. Más veraniego, ¿no? Pero claro, a ver, queda claro que vamos a tener un verano muy intenso en materia política. Uh-huh. No van a parar. Yo creo que también, y lo decíamos en la radio, acá el que descansa pierde, porque van a estar todos intensamente trabajando en la parte política. Voy a levantar un centro para el Teco. ¿Qué pasó en Termas del Arapey? Bueno, un verdadero escándalo. Ya te puedo creer. Último momento. Bueno, perdón, agradezco porque yo pedí placa roja. Claro, yo está pido bien. Perdón que giré a mirar el monitor, pero la verdad que es un verdadero escándalo, quería mirar el título. Escándalo. Es un verdadero escándalo que ocurrió en Termas del Arapey. Se filtró un audio. No en la radio, en las Termas del Arapey, dice ahí. Claro, no, es en las Termas del Arapey. Bueno, en la radio, más o menos, pero es otro tema. Un funcionario hoy ligado al intendente Andrés Lima envía una conversación entre audios y bueno, ese audio terminó en un lugar donde no tendría que haber terminado y se viralizó. En ese audio que cuentan, bueno, cómo el intendente Lima, Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS y la 1966, junto a los alineados políticamente en Termas del Arapey, bueno, ven cómo tiene que ver la calificación, la estabilidad laboral, los grados, quién queda de jefe. De todas maneras, en ese audio no hay muy buenos conceptos para los directivos de ADEOMS. Hay varios audios, ¿no? Sí, pero se van para la ADEOMS para no trabajar. ¿No? Para no trabajar. Claro. También en ese audio. Disculpame por la mentira. Claro, en ese audio también a la persona que proponen que sea el encargado de Termas del Arapey dice: bueno, a vos no te gusta mucho trabajar. Sí, sos medio caballo. No venís mucho. Sos medio caballo. Pero tenemos el respaldo del intendente. Yo hablo con Andrés y arreglamos. Bueno, esta persona que es funcionario de Termas del Arapey le dice también: vos no te mereces no te merecías la estabilidad laboral, pero sin embargo te la dieron. Pobre Peter, ¿no? No será Peter Alfonso. Bueno, la verdad que terrible en ese sentido. Lo que en ese audio se dice, cómo se cocina, entre comillas, todo lo que tiene que ver con quién queda de encargado, los grados, la estabilidad laboral, una cantidad de cosas que la verdad generan. Y cosas y cosas. Y que generan en los municipales una rabia terrible, porque muchos nos escribieron haciendo la denuncia de estas características. O sea que la gente me para en la calle y me dice: me encanta el espacio que hacen ustedes al final del programa, pero ¿por qué se ríen tanto? Y porque no da para otra cosa. La verdad que las cosas que pasan en Salto son increíbles, como lo vamos a contar ahora, y también, la verdad, va a generar un verdadero escándalo en la interna del gobierno y del propio Frente Escándalo. Amplio, porque pudimos acceder gracias a... Acá, está todo preparado. Perdón. ¿Y nos van a premiar por esto? ¿En serio? No sean malos. Sí, iba a ser las felicitaciones al final, pero bueno, aprovecho. No, está bien. Por primera vez le vamos a mostrar este documento. Es de la interna del Frente Amplio. Allá. Acá nuestro compañero Martín.
Ahí está. ¿Qué es esto? Bueno, es una buena pregunta. En la semana estuvo en discusión en la interna del Frente Amplio y van a denunciar al gobierno departamental. Prueba física preclasificatoria. Pará, no te pasa, te pasaste de largo. Prueba física preclasificatoria y excluyente a cargo de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Salto. Bueno, ¿cuál es el problema? A ver, desde la Intendencia de Salto, los funcionarios, y desde sectores políticos y dirigentes, hablan de los concursos truchos en la Intendencia de Salto. Ustedes saben que... No te lo voy a permitir. Sí, es un verdadero escándalo, pero es así. A ver, esta es la prueba que un dirigente del Frente Amplio presentó a la mesa política del Frente Amplio acusando de que los concursos en la Intendencia de Salto son truchos. Y seguramente muchos de los televidentes que nos están viendo habrán gastado dinero para cumplir con todos los timbres, sacarse la libreta de conducir, una cantidad de cosas para participar en los sorteos. Pero último momento. Documento. Perdón, estamos leyendo la placa. Bueno, documento. Concursos truchos en la en el Estado Islámico. Pues yo Islam State. Pues yo les voy a contar qué significa este documento. Que por primera vez lo estamos mostrando, también nosotros accedimos porque hace un buen rato venimos hablando del mismo, pero nunca lo vimos. Ahora sí, está en nuestro poder. Está el número señalado aquí, el número 39. Este formulario de inscripción para ganar un concurso, se lo enviaron desde el Ejecutivo Departamental a un dirigente del Frente Amplio y le dijeron, con este vas a ganar un concurso. ¿Con el número ese? Con este, el 39. Puede ser para 5 euros. Este también es el número de la suerte, pero es un delivery, yo nunca vi, la verdad, un delivery de cargos. De trabajo, ¿no? Generalmente uno sale a buscar trabajo, bueno, esta persona... Te lo llevan a tu casa. Te lo llevan a tu casa. Qué bueno. El dirigente... Para que vean que no es insensible el intendente. Claro, el dirigente del Frente Amplio, además, esta persona es dirigente del Frente Amplio, denunció que para silenciarlo por las denuncias que iba a hacer esta persona contra el gobierno, le enviaron un trabajo. Este era para ingresar a recolección, pero no es todo. Presta atención a la denuncia que hace esta persona. ¿Sigue? Sí. Pará. Da para todo. Presta atención. Entre los requisitos que figuran en este formulario para esta persona que le dieron el 39, se lo llevaron a la casa, era para ingresar a recolección. El límite de edad era 30 años. ¿Sabe cuántos años tiene la persona a la que le enviaron? ¿Cuántos tiene? 47 años. Mucho. 47 años. ¿Y ganó? No. Estaba en el límite. Esta persona lo denunció, obviamente, al Frente Amplio y le dijeron, pará, me están enviando a casa el formulario con el que voy a salir sorteado en un concurso, en recolección, con un límite. Lo figuran los requisitos de 30 años porque hay que correr detrás del recolector para integrar la basura. Perdón, yo tengo 49. Yo no llego a la primera cuadra. Y esta persona tiene 47 años y lo denunció. Esto es una prueba, dice Moni Colechini. Vamos a ver el nombre porque en realidad figura el nombre de la persona. Perdón, último momento. 39 la cabeza, número ganador. Sí, hay que tener suerte, ¿no? Bueno, esta persona con 47 años, el requisito era límite 30 para entrar a recolección, denunció que le enviaron a su casa un formulario con el cual iba a salir sorteado en recolección para que se callara la boca porque iba a denunciar al gobierno departamental. Que de hecho lo terminó denunciando. Lo terminó denunciando en la justicia. Efectivamente, la persona es Moni Colechini y está a disposición de los medios de comunicación para denunciar lo que nosotros estamos contando. No es un invento, no es culpa de la prensa amarilla y demás, sino que esta persona está dispuesto a hablar con nosotros y contarnos cómo el gobierno departamental le envía a su casa un delivery de trabajo, no aceptó y terminó denunciando. No solo eso, dijo además en su denuncia que el gobierno le ofrecía grado 10, e ingresaba por concurso, pasado los límites de edad y le daban grado 10. Bueno, un verdadero escándalo para la interna. Y no aceptó. A esto le agregamos que Marcelo Nobre termina confirmando, funcionario de la Intendencia, termina confirmando de que los concursos en el gobierno de Lima no fueron transparentes y presta atención a la frase que nos dio en la radio cuando nos visitó en la jornada de ayer. De 10 personas que estaban para un sorteo, para todos los sorteos que hizo el gobierno de Lima, 7 sabían de antemano que iban a ganar el concurso. Último momento, reparto domicilio de grado 10. Sin trabajo, se ríe. La verdad que no sabemos cómo más analizarlo, pero es la realidad que golpea, se ríe. Está tentado.
Pero es... No, vamos, porque esto ya... Sí. El miércoles que viene prometemos traerla a esta persona para que cuente él en realidad lo que nosotros hoy le estamos anticipando. Quiero, de esto que la verdad no sabemos cómo calificarlo, pero la placa lo señala bien, que es un verdadero escándalo. Quiero agradecer a la producción de Estudio 3 por esta predisposición. Pedí placa roja, nos regalaron varias placas rojas en la jornada de hoy. Y usted también, que usted trajo la noticia. Y además también agradecer el trabajo que hay detrás de cámara para que este programa sea nominado por el premio del Río de los Pájaros, que va a darse en abril, pero estamos ternados, pero no quiere decir que hayamos ganado nada. Pero igual, el esfuerzo de Martina Zurica, Fabricio Sarli, Santiago Zurica, Emanuel Hartmann y también Horacio Pérez, delante de cámaras, también hacen que este programa, bueno, sea visualizado del otro lado del río, lo cual agradecemos. Así que, nada, para todos los que hacen el esfuerzo de estar hasta... una placa por esto. Por el laburo de todos ustedes, que están detrás de cámara y que sufre o disfruta, está emocionado nuestro productor estrella, nuestro director. Él realmente agradecerlo. Así que nada, nos vamos porque nos vemos. Quiero agradecer al director del canal que confió en nosotros por este premio. Bien, nos vamos. Felicitaciones, de verdad. No, es una nominación. Lo que ganamos fue una cena. Vamos a ir todos a comer de arriba, te aviso, ¿no? Usted está invitado, pero bueno, obviamente, vamos a invitar a todo el mundo. Cuando pregunten cuántos son de la productora, y somos 20, después vemos cómo llenamos el ómnibus, ¿no? Pero bien, porque además está también Juan Manuel Burutarán, está toda la gente de primer plano también, que ha sido nominada. Felicitaciones. Y seguramente van a ganar porque hacen un muy, muy buen producto. Sin duda. Nos vamos, Pérez. Hasta el próximo miércoles. Bueno, veremos qué pasa, cuál será la próxima placa roja para la semana que viene. Esto no es como la bola negra del negro Vitor Hugo, ¿no? Esto es la placa roja de Horacio Pérez. Vamos, chao, hasta la semana que viene.